Son las 7:49 minutos de la mañana, así es. Vamos a iniciar conversación con el alcalde de Los Teques, Francisco Garcés. Bienvenido a Primera Página, gracias por aceptar la invitación. No, muy buenos días, saludo para todos y aprovecho también para saludar a todos nuestros atletas olímpicos, ¿no? Ayer, el día de ayer, esta muchacha Yulimar Rojas nos dio una gran noticia, una gran alegría, bueno, y esperemos que siga el triunfo y sobre todo que eso sirva de ejemplo a la constancia, el trabajo de todos los venezolanos para obtener esos triunfos y darle alegría pues a la familia y al pueblo. Y a la unión también, alcalde, porque ayer se vio muy bonito que mucha gente que a pesar de ser adversarios políticos, por llamarlo de alguna manera, se unieron en una sola bandera y en un solo color para alabar a nuestra gran flaca de plata el día de hoy, Yulimar Rojas. Vamos a iniciar conversación, alcalde, muchos temas que conversar con usted, sobre todo también en materia de gestión y algunas cosas que se están haciendo desde la alcaldía de Los Teques, pero está en la agenda política de nuestro país, pues sigue siendo tema de conversación el referéndum revocatorio. Hoy hay algunos titulares en varios diarios de circulación nacional que dicen que el Consejo Nacional Electoral y el Partido Socialista Unido de Venezuela estarían en una suerte de componenda para entrabar lo que es esta propuesta por parte de la oposición. Hubo declaraciones también de Elías Agua, representante del Gran Polo Patriótico, parlamentario de nuestro país, que asegura y está en el diario La Voz como principal titular, que no se tiene miedo al revocatorio. No hay miedo dentro del PSUV de perder, en este caso, al gobierno. Mira, fíjate, el referéndum revocatorio, eso es un proceso constitucional que lo ha iniciado una parte de quienes hacen política en Venezuela, pero lo más interesante y lo que yo destacaría es que siempre que hay un proceso, hay una campaña en contra del CNE, pero ese es el CNE que fue el mismo que estableció, hizo todo el proceso de las elecciones parlamentarias del 6 de diciembre, donde tuvo un resultado favorable a la oposición. Yo no entiendo por qué constantemente fue el mismo CNE que determinó que el Estado Miranda ganó, digamos, la oposición. Es decir, es el mismo CNE que le ha dado victoria, que ha sido el árbitro que ha determinado las victorias, algunas para la oposición, la gran mayoría para el chavismo, en función de lo que decide la gente. Entonces yo no entiendo por qué generar ese terror institucional, esa cantidad de presiones, cuando cada uno de los actores políticos tiene responsable, y la responsabilidad de los actores políticos primero es respetar las instituciones. Yo creo que no hay motivos para esa campaña de desprestigio, más que tratar de ocultar el error de la oposición que no comenzó la activación del referéndum revocatorio a tiempo. Entonces, bueno, ellos tienen que llevar las consecuencias de sus acciones y el ponerse de acuerdo. Recordemos, en enero del año de este año, cuando la oposición estaba inflada con su victoria en la Asamblea Nacional, que iban a declarar falta absoluta, que iban por la enmienda, que iban por revocatorio, estaban ahí en esa pugna, esa pelea, y mientras tanto pasaron varios meses, llegaron casi a mitad de año, no lo activaron y ahora quieren que los demás hagan un trabajo acelerado, descoordinado, cuando nosotros sabemos que el referéndum revocatorio ya se hizo hace en el año 2004 acá en Venezuela, que se tardó casi un año en la activación del proceso, que lleva recolección de firmas, que lleva verificaciones. Yo creo que hay que ser responsable y hay que decirle a la gente a la verdad. La oposición tiene que decirle a la gente cuál fue, reconocer su equivocación y simplemente seguir adelante con su proceso si eso es lo que quiere. Pero si se cumplen los requisitos, en el momento en que se haga, ¿se aceptaría medirse aquí en Venezuela ha habido elecciones todos los años, todo el tiempo, todas las maneras. Yo no entiendo por qué generar esa incertidumbre. Yo creo que eso es para tratar de activar, digamos, algunos focos de violencia, tratar de justificar focos de violencia, porque inclusive yo creo que ellos están muy inseguros de ir a un referéndum revocatorio y seguramente no ganarlo. Entonces, por eso, la salida, la violencia, tratar de generar mecanismos alternos a lo que son los establecidos en nuestra Constitución Nacional. Pero no se genera violencia también, por ejemplo, por parte del también diputado Diosdado Cabello al decir o al negar que en ningún momento y bajo ningún escenario se va a hacer referéndum revocatorio, tomando en cuenta además que está dentro de la Constitución, o sea, no, es un mecanismo legal. Bueno, yo creo que simplemente son palabras que se añaden a contextos no exactos. Es decir, no puede haber referéndum revocatorio cuando haya tiempo que no da, pero eso lo determina finalmente el CNE. El CNE es el que lleva el proceso, ya válido el 1% de las firmas, tiene que seguir los procesos siguientes de manera tal de que se active o no en función del cumplimiento de los pasos y del tiempo. No es una medida en la cual dice, yo recuerdo en el año 2004 cuando se iba a hacer el referéndum regulatorio contra nuestro comandante Chávez, en el cual era la misma que tiene que ser mañana, que tiene que ser pasado, tiene que ser una serie de procesos. Igual cuando tú vas a escribir tu candidatura a una alcaldía, a diputado, tienes que cumplir una serie de pasos, una serie de requisitos. Confiemos en el CNE tal como hemos hecho, que ha sido el garante de las elecciones durante todo este tiempo.
Alcalde, hubo declaraciones también, y ya vamos a pasar a temas de gestión al regreso de la pausa, porque me quedan 2 minutos para ir al corte, del embajador de nuestro país ante la Organización de Naciones Unidas, Rafael Ramírez. Él negaba el día de ayer en el programa de José Vicente Rangel que en este país hay crisis humanitaria. ¿Coincide usted con este punto de vista, Rafael Ramírez? Sí, claro, fíjate, nosotros tenemos un problema de poder adquisitivo a todos, digamos, la inflación, la situación económica que nosotros tenemos, la guerra económica, ha influido en el ingreso familiar. Y ciertamente hay ciertas, muchas cosas que antes se podían hacer que ahorita no se hacen porque estamos en una situación económica complicada. En esa situación económica complicada se han visto, digamos, mermados los ingresos. Sin embargo, Venezuela es un país que no sufre una pobreza estructural. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Se han venido construyendo indicadores económicos favorables para la gente. Ciertamente, tú has disminuido tu ingreso o tu capacidad de compra, pero los muchachos van al colegio, la gente va a las universidades, los viejitos tienen pensión, la gente, digamos, va a su centro de salud. Es decir, tienes una serie de situaciones cubiertas, afortunadamente, por un estado de justicia social que, bueno, se ve afectado importantemente por el tema del poder adquisitivo, pero que sigue siendo favorable en cuanto a una pobreza estructural que se venció con respecto a lo que teníamos en el pasado. ¿Cuál es la necesidad? La necesidad que tenemos nosotros es la de concertar diálogo, trabajo de manera tal de que no se influya sobre la estructura de las familias que genere en el regreso a situaciones de pobreza como las que vivimos anteriormente. Pero no hay pobreza en este momento cuando las personas no tienen, porque ciertamente quizás hay un nivel de ingreso superior, pero no hay bienes y servicios, hay escasez, hay desabastecimiento, no hay medicinas. ¿Eso no pudiera considerarse como crisis humanitaria? Bueno, tenemos una situación de dificultad para la compra, pero tú ves que todos los hogares, podemos ir que a pesar de esa dificultad la gente sigue haciendo su vida con ciertas limitaciones en unos casos, pero que no degeneran en los estados de pobreza y miseria que nosotros tuvimos anteriormente. O sea, ¿qué es lo que te repito yo? Esa foto hay que evaluarla ahorita y esa foto merece la concertación nacional para que todos los factores productivos, todos los factores que están trabajando en función del país, los verdaderos, no los extremistas que tuvieron aquí en este programa anteriormente, que bueno, nada más con ver la foto, una encuestadora que te muestra una foto de ese tipo, tú dices, bueno, esto no es una encuestadora, esto es una propaganda política. Pero si no, a una Venezuela que trabaja, una Venezuela que emprende, de todos los sectores, porque aquí estamos llamando al diálogo para eso. Mira, cuando tú te reúnes con una cantidad de gente, tú te das cuenta que muchos de esos empresarios, muchos de esos emprendedores que han estado excluidos por parte de quien ha hecho la política en Venezuela, quieren trabajar, quieren producir. Yo creo que es eso que tenemos que llamar para vencer, digamos, la situación estructural que tenemos ahorita, estructural no, coyuntural que tenemos ahorita. Y hablando de diálogo, alcalde, usted propuso una reunión con los alcaldes del municipio de Los Zalias y de Carrizal, a los cuales no asistieron. De eso, ¿por qué no fueron a esa reunión? Nos los va a comentar el alcalde de Los Teques, Francisco Garcés, con quien estamos conversando acá en Primera Página. Su cuenta en Twitter, alcalde. @GarcésFrancisco @GarcésFrancisco y @Primera Página. Todas las preguntas por esa vía, ya venimos.